Pensamos que es una gran aportación a la construcción de la paz y la convivencia en este país, que es un ejercicio cualitativo importante de empatía con las víctimas de ETA y que asimismo supone un paso más en ese reconocimiento del daño y el sufrimiento generado a esas personas. Decir, en cualquier caso, no es la primera vez, no es la primera ocasión en la que el colectivo de presos y presas políticas vascas aborda una iniciativa positiva, constructiva, de este calado, que no es la primera vez que aporta en positivo, de forma constructiva, como digo, a la construcción de la paz y la convivencia. Y pensamos que es importante ponerlo en valor, porque para empezar, estas personas, que en la actualidad continúan presas, fueron determinantes a la hora de sacar la violencia de ETA de la ecuación política vasca y a la hora de dar pie y posibilitar la apertura de un nuevo ciclo político en nuestro pueblo.